Nuevo León, 90% of the companies are considered micro enterprises, but they only get 11% of the total profit. One of the major problems they have is a lack of financial education and liquidity issues. But this doesn't stop them. Para realizar moños y accesorios para niñas, bebés y cachorritos. Me dedico a la elaboración de ropa, todo tipo de prendas de vestir, vestidos de fiesta, disfraces. Nuestro logo representa una planta que debe ser nutrida para crecer, pero también se compone por tres elementos clave de Inextia. El ave representa emprender el vuelo, ya que buscamos impulsar a emprendedores a iniciar y hacer sus negocios ofreciendo un programa de asesoría sin costo en temas de planeación estratégica, mercadotecnia, ventas, contabilidad y finanzas y planes de negocio. La semilla representa el capital semilla que otorgamos a los emprendedores que concluyen exitosamente el programa de asesorías, brindándoles no solo el conocimiento, sino también los recursos económicos para iniciar o crecer sus negocios. La hoja representa lo ligero que son nuestros microcréditos sociales, ya que el monto va de 5 a máximo 30 mil pesos con una tasa de interés anual fija del 10%, plazo de un año, 3 meses de gracia, pero lo más importante, basado en confianza, el valor central de nuestra organización. De esta manera, apelamos al buen trabajo que se realizó en nuestro programa y a la gratitud de los emprendedores para contribuir de regreso el apoyo económico que se les otorgó y de esta manera beneficiar a más personas. Inextia. Crear con el viento que nutre. ¿Qué es lo que hacemos? Pues buscamos empoderar a los microempresarios de escasos recursos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el apoyo del Tecnológico de Monterrey y otras empresas y pues los estudiantes que somos la cabeza de todo este movimiento. Y durante un semestre los asesoramos en temas de finanzas, de mercadotecnia y ya con ello al final pueden mejorar los resultados de su empresa. Para mí el estar aquí, el ver que existen jóvenes que tienen ese espíritu de servicio y empatía hacia la comunidad, la verdad me deja sorprendida. Estoy muy, muy agradecida. Somos una asociación civil. En México, realmente, cuando tú constituyes una asociación civil, internacionalmente es una ONG. O sea, podemos nosotros dar donaciones y las empresas reciben pues, esas, ¿cómo se les puede decir? Beneficios fiscales, pero también, como la mesa principal de la asociación civil ya son personas que están trabajando y tienen otros intereses, el doctor Lozano, que es el fundador, pensó cuál es la manera de llevar este proyecto que todos los años se pueda ir replicando, pues lo creó el grupo estudiantil. Entonces, como quien dice, la hace, la maneja el grupo estudiantil. Aunque los representantes sean otras personas, pues en la práctica, en la praxis, es el grupo estudiantil que la maneja. Normalmente empezamos todo el semestre, ¿no? De que de enero a mayo, pero nuestro semestre empieza desde noviembre, porque empezamos a hacer todas las entrevistas, empezamos a filtrar a los que son los beneficiarios. Después nos juntamos con sus asesores, que este semestre lo tuvimos un uno a uno, que eran personas de negocios o personas de economía, de finanzas, de merca. Entonces lo que ellos hacen las primeras semanas es ver cómo está la situación de la empresa. Hacen como ese conocimiento de cuál es tu modelo de negocios, cómo están en los números, si tienes un registro contable, X, Y, Z. Pues yo me reuní con mi beneficiaria, que se llama Lourdes Salas Pérez. Normalmente ella me dijo que quería enfocarse a un mercado específico de uniformes escolares. La verdad me sentí muy a gusto con Inextia. Ha sido de los pocos servicios en los que he estado en el que siento que sí hago algo para contribuir a personas y sí en realidad estoy haciendo una diferencia, aunque sea hacia una persona, impulsándola y motivándola. Y pues la verdad me siento, o sea, en lo personal, el poder conocer a las personas y a los beneficiarios y cómo los problemas en su negocio, cómo darles una solución cómo optimizar esas partes en las que tienen problemas, se me hizo muy interesante y la relación fluyó de manera perfecta. Entonces hemos asesorado a más de 50 emprendedores y otorgado más de 20 microcréditos. Hoy en día apoyamos a más de 10 personas cada semestre, mejorando su calidad de vida y la de sus familias, brindándoles el conocimiento y los medios para que tengan la oportunidad de trascender en su negocio y su comunidad. Y next.
Normalmente para juntar recursos lo que más hacemos es la interacción empresarial, porque son más cintas grandes de dinero, o sea, de que alguna como Sigma, como Innova, como ese tipo de empresas que nos patrocinen, eso es mucho más, más rápido. Entonces, en sí, eventos, el mercadito es el más grande. Entonces empezaron a hacer recolecciones inmensas de enseres domésticos, de ropa, calzado, colchones, televisiones, bicicletas, se llevó a donar de todo tipo de cosas. Y entonces todo eso, todo se junta en un semestre y se pone en una explanada a precios desde 10 hasta 30 pesos máximo. Los alumnos del TEC les trae experiencia. Yo creo que el impacto, como yo les digo a mis asesores cuando hablo con ellos, nosotros no impactamos a una persona, impactamos a una familia, impactamos a un negocio. Liliana Valle fue de nuestras primeras generaciones de microcréditos, se le entregó en el 2012. ¿Quién es ella? Ella venía de Campeche, venía del sur de México. Se vino aquí a Monterrey porque tenía unos familiares y después se topó con el doctor Lozano y le dijo, ah, pues mira qué interesante, ella tenía una máquina de coser y cosía vestidos o arreglaba costuras y así, ¿no? Y entonces entra al programa, el primer semestre no se le da el financiamiento, hasta el segundo semestre se le da el financiamiento para comprar una máquina de coser. Según yo, el financiamiento fue al menos de 5 mil pesos lo que se le dio. Ella regresa al financiamiento y pues ella empieza a hacer vestidos, ¿no? Empieza a hacer vestidos con su nueva máquina. Después abrió su boutique en San Pedro, ya está un poco más reconocida, empezó a hacer vestidos para Miss México, para Miss Mundo, para otros tipos de eventos de gala en Ciudad de México, que normalmente no tengo el nombre. Y ya se encontró con un empresario que también era de la moda y demás. Se casó con él, pero es español, entonces ahora ella vive en España y ella sigue allá con su casa de costura en España y tiene envíos a Estados Unidos, México y pues alrededor de ahí en España. Entonces nadie pensó que una máquina de coser patrocinada por Inextel iba a cambiar un poco la vida de ella.